Bienvenidos a Patagonia Sur Sur. Esta semana estamos conociendo una nueva estancia en la Patagonia Argentina. Estamos hablando de Estancia Maitén. Esto está muy cerca del pueblo, el Maitén. Y después nos vamos a enterar parte de esta historia, qué es lo que se llamó primero, el Maitén o Estancia Maitén. Y dónde está ubicada, la parte productiva, cómo producen, y en el último bloque algo que les va a llamar muchísimo la atención, que también produce dentro de lo que es este campo que pertenece a una compañía. Aquí comenzamos este programa especial viendo la parte productiva, la parte de la historia de Estancia Maitén. Realitran, núcleo genético Texel de origen inglés y francés. Centro de capacitación y laboratorio de biotecnologías ovinas. Inseminación artificial, congelación y transferencia de embriones. Venta de reproductores Texel. Formación y venta de perros protectores de ganado, pastor de Anatolia. Cabaña Texel Realitran, Chile. Contacto guillermo@texelrealitran.cl. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Todos los equipos de Balanzas Hook poseen comunicación Wi-Fi y Bluetooth, datos compatibles con plataformas web. Balanzas Hook, tu producción vale lo que pesa. Área rural y urbana, experiencia, calidad, compromiso. www.silmixa.com.ar. Excelencia y liderazgo en la raza merino. Estancia y cabaña Los Manantiales. Soy Vivian Hughes, mayordomo administrador de la estancia Maitén de la Compañía de Tierra Sud Argentino. Y bueno, estamos acá en la estancia Maitén, justo en el límite entre las provincias de Río Negro y Chubut. Tiene la estancia 33.000 hectáreas en Río Negro y las otras 87.000 dentro de la provincia de Chubut, en el departamento Cusamen. Acá producimos lana, cordero, capone y después ternero. Primero es la estancia, porque el pueblo creo que es de 1934 y la compañía se forma en 1889. La casa que tenemos detrás es de 1920, es mucho anterior a la fundación del pueblo. Entonces, primero se forma la estancia y cerquita del Maitén hay un paraje que se llama Buenos Aires Chico, donde había algunos pobladores, mayoría de ellos de origen chileno, que se habían asentado ahí, donde nace el Cerro Azul. Y bueno, muchos de ellos pues fueron empleados acá y se jubilaron ellos, sus hijos y sus nietos acá en la estancia, porque la estancia, bueno, tiene ciento y piquito de años. Y por acá pasó mucha gente, pero primero está la estancia que se llama Maitén, no el Maitén. Y el pueblo se llama el Maitén. Después de la fundación de la estancia, se radica pegadito acá, entre acá y el pueblo, un poblador de origen libanés que se llama Abraham Breide. Todavía está su familia ahí, un nieto de él, que es una rinconada que quedó fuera de las mensuras de la estancia original. Y entonces el hombre de ahí también produce, bueno, terneros y mucho forraje. Considerando tantos años acá, por suerte, bueno, ahora el año pasado editó un libro un ex administrador de esta estancia, que es don Adrián Burton, que creo que comenzó trabajando en el 1963 y se jubiló en Leleque, hará unos 10 años. Él publicó un libro con sus vivencias dentro de la compañía, porque pasó por todas las estancias, Montoso, Leleque, Pilcañeu y acá en Maitén también. Y hace unos 25 años o 20, la señora Nora McKinnon también publicó un libro. Ella era esposa del administrador de esta compañía, don Guillermo McKinnon, que era de origen australiano, pero nacido en Namibia, en África, y trabajó, creo que también 40 años acá. Y ella tiene un capítulo en su libro dedicado a la estancia Maitén, a la casa de Maitén,
habla de la cancha de tenis con piso de polvo de ladrillo que había acá, describe perfectamente el paso del tren, cuando circulaba el tren que unía Esquel con Estación Constitución, con transbordo en Jacobacci. Bueno, ella relata con mucha claridad cómo era la vida de las estancias en esa época, cuando la estancia pertenecía a la sociedad, la compañía sigue siendo Compañía Tierra Sur Argentino, pero en ese momento eran capitales ingleses, y describe cómo era la vida de las estancias. Muy interesante ese libro. Yo nacido en Esquel, criado en la zona rural de Teca, de padres galeses, abuelos galeses, los bisabuelos fueron los que llegaron de Gales a fin del 1800 y pico, pero bueno, nacido acá en la zona de Cordillera, o de la estepa precordillera, viví toda la vida acá, salvo algún periodo que estuve trabajando en barracas de lanas en Buenos Aires y eso, pero bueno, si no, después siempre desarrollando actividad acá en la región. Bueno, la estancia Maitén tiene, en planilla, contándome a mí, somos 37 personas acá. Está bien que hay 7 que pertenecen al área agrícola en verano, cuando hay, y después tareas de mantenimiento y eso, pero el resto está todo abocado a la parte ganadera. El Eleque es la estancia madre, digamos, donde están todos los planteles, ya sea de Merino, como también de Hereford. Así que lo que nosotros no producimos acá son reproductores. Cuando nosotros necesitamos carneros o toros, avisamos a Lele que necesitamos, qué sé yo, 20 toros por año de renovación, y bueno, de Lele que nos mandan los toros. Lo mismo pasa con los carneros. Y los servicios acá no hay inseminaciones, ni trasplantes embrionarios, ni nada de eso. Es todo servicio natural. En el próximo bloque seguimos escuchando atentamente la historia de Estancia Maitén en la provincia del Chubut y también parte en la provincia de Río Negro. Hasta el próximo bloque.